un saludo de nuevo. Viajando con Valentín, estamos por Santander, señores, señoras, amigos, amigas. Estamos por Santander y vamos a cargar después del viaje bonito por Potes. Estuve en la Torre La Vega, han dejado los dos palets, la empresa del transporte que colaboramos, y ahora me mandó ubicación y sitio donde voy a cargar, que está cerca del ferry. Vamos a verlo. Un poco me parece que está un poco céntrico, ya veremos. A ver si no tengo ahí salida. Bueno, el GPS y la localización Google, no lo sé, si no tengo que entrar por ahí. No, el GPS me ha dicho que por la izquierda. Bueno, vamos a ver, no hay prohibido camiones. La verdad que un puerto de Santander, porque la localización está pegada del puerto de Santander. Y en concreto del ferry que me lo mandaba, a ver si no es el centro. Tengo un poco duda que, bueno, voy para allá para adelante como manda el señor GPS. Si no, lo voy a liar, ya veremos. Dentro de 400 metros, continúa recto hacia calle Marqués de la Hermida. Continúa recto hacia calle Marqués de la Hermida. Continúa 1 kilómetro. A ver, que la pinta no me parece buena. A ver si no hay al final. A ver ahí la final del 1 kilómetro, si no hay un polígono o algo. ¿Qué han visto? La izquierda no creo, a ver la derecha. Ahí al lado del ferry. Me he mirado yo en Google y un poco la dirección, estamos sorprendidos. Y si no, preguntar a la oficina. No, la localización es buena, ya veremos. Ya veremos, solo que empezó a tener duda yo que no va bien. Y seguro, seguro que no va bien porque no se ve nada, no se ve nada. Me han dejado yo llevarme el GPS. Y bueno, a ver por ahí adelante, porque me dice que me queda poco. Voy a alegar la ubicación que yo le han puesto en Google Maps. Corresponde la calle, todo. Ubicaciones, cómo está la dirección de carga. Ya veremos. Ahí veo yo solo señal de ferry, autobuses por la izquierda, turismos. Estoy mal, estoy mal. Aquí la derecha, a ver, bueno, no. Antigua nave, o no lo sé qué es esta, tampoco. Puh. Ya veremos, ya veremos.
que tenemos que... Tengo que dar la vuelta por un sitio a ver por dónde lo encuentro. De 300 metros, tu destino estará a la izquierda. A ver, la izquierda, como dice Mr. GPS, la 300 metros. Detrás de este edificio, a ver. Que no veo nada. No veo nada, Mr. GPS. Que no tengo ahí que voy a cargar en este edificio, Tu destino nada. Nada, está a la tengo un, izquierda. a ver si tengo un número de teléfono, voy a buscarlo y a ver un sitio si puedo aparcar, a ponerme en contacto. Mira, el ferry está ahí a la derecha. A ver si me lleva para Inglaterra o para, no lo sé, dónde va este ferry. No sé si hay un cambio de sentido. No, no aparcar un poco más adelante y la derecha por la zona amarilla, después que se pone el semáforo en verde, y a buscarme la vida un poco. Cantabria, sí, buenas tardes. Buenas tardes, soy un camionero perdido, señor, perdóname. Vengo a cargar un viaje para Barcelona. Bueno, ya tenemos yo en mente esta cosa que va a ser así. Bueno, me paré ahí. Hablado con alguien porque hay una dirección de oficina y yo tengo que entrar en puerto. Entonces tengo que dar la vuelta, buscar entrada de puerto, hacerme la entrada. Y ahí dentro de la puerta voy a cargar yo. Bueno, son cositas que pasan, así que me han dado una vuelta. Parece que no voy a llegar a cargar, en que me ha dicho este señor que es tarde, ya veremos. Ahora vamos a dar la vuelta a ver cómo va a cruzar. Por ahí ha visto que es
una carretera ancha de 3 carriles. Ya veremos cómo salimos, damos la vuelta y a ver que han visto yo la entrada del puerto ahí a Salar. Es una carretera ancha de como se ve, igual como porque han venido por la otra parte y bueno, el GPS lo han puesto yo, ya veremos, esto sabe una y buena. La carretera veo que es anchita, con 3 carriles, muy bien. Solo que el cabrón de GPS ha puesto la dirección del puerto donde voy a cargar y intenta, ahora está puesto mut y está siempre intentando girar a la izquierda, llevarme otra vez, no lo sé por dónde su madre de GPS. Bueno, voy a tirar hasta donde puedo hacer un cambio de sentido para volver a entrar. La entrada del puerto yo la he visto que está de obra y un poco más adelante era una entrada. Así que seguimos. Mira qué bonito los colores, los bloques. Una maravilla de los colores. Si no me equivocamos yo, mira, no podía ver esta maravilla de colores que lo tenemos ahí, la Santander. De una cosa mala sale otra buena. Así es la vida, señores. El número de teléfono de este señor lo encontré ahí por Google, que tenía yo que pararme antes de entrar a la Santander. Así es, cuando quieres hacer rápido la cosa y bien, no te sale siempre. Mira, hoy han dado una voltica ahí. No, la verdad que no son muchos kilómetros, solo que mira, el tráfico. Así es la vida, señores, señora. Perfecto, no hay nadie. A ver si tengo suerte a cargar, que no creo, que me ha dicho que a partir de las 5 no carga y yo a ver si llego a las 5, 5 y pico. Ya veremos, porque me falta hacer mi entrada en puerto, hasta que pueda dar la vuelta, a ver que está todo de obra, cómo va a ser. Ya veremos.
a la derecha. Después de buen lío que me la ha llevado por ahí, aparte de subirme ahí a la feria, a la vuelta ahí como está de obra, para adelante, para atrás, han dado dos volticas y por fin, ya estoy bien encaminado, por salida de puerto, ahí, la salida esta que está cerrada. La siguiente salida que yo la han visto. La han visto cuando entré la primera vez. 600 metros por aquí, a cualquier carril bueno, para tomar la salida S en dirección Santander. ¿Qué haces? La cosa bien, como tenía que hacerlo, como yo la Santander, no lo sé si cargáis de dos veces en mi vida. No lo conocía muy bien por ahí, tampoco la obra esta. Ahora ya. Ya estamos la entrada, casi la entrada, luego ahí tengo que parar, cogerme el DNI, hacerme papeleo de entrada. Voy a parar ahí a la derecha y me voy a informar a ver cómo va, cómo estuve la primera vez. Un puerto no han cargado nunca. Aparco ahí a la derecha, que no voy a molestar a nadie. Y me voy a hacerme papel autorización de entrada. Y ya volvemos. Ya tenemos autorización de entrada. Y vámonos a ver. Que me comentó el chico que no lo sé si voy a cargar y tampoco me puedo quedar en puerto. Bueno, ahí a la izquierda, dos o tres para adelante, voy a pasar el puente y justo ahí. Ya veremos, me han puesto yo a no perderme. A ver qué suerte tenemos.
Yamil Osaka. La final se queda para mañana, no podemos cargarlo hoy, así que tenemos que salir del puerto, buscar un sitio y mañana a las 8 empieza a cargar. Ahí nos despedimos, señores, señoras, amigos, amigas, hasta el próximo vídeo. Adiós, hasta luego, chao.